Buenas tardes ya. Creo que esta es la primera vez que hablo en este vídeo. Pues hola tías, ¿qué tal? Muchísimo. O sea, ve como tan rápido que todavía no he hecho una intro así pausada. De hecho, voy a ver si puedo poner el móvil en algún lado y hablamos, espera. Vale, voy a grabar aquí literalmente la calle más transitada de Madrid. No hay vergüenza. Bueno, gordis, que bienvenidas a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser de no parar. Porque quería enseñaros también esta parte de la rutina, que es estar 8 horas de oficina más tal, 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 tal. Y me apetecía compartirlo con vosotras primero porque primero porque me motiva en plan a hacer la semana y segundo porque me apetece eso, creo que es una realidad. Y que muchísima peña trabaja muchas horas al día y eso es precisamente lo que le agobia y es como, vamos a intentar encontrar la fórmula. Yo también estoy buscándola, pero creo que en compañía es mejor. Acabo de salir de la ofi y me voy a un evento. Bueno, esto de los eventos es un mundo totalmente desconocido para mí, pero aquí estamos. Me han invitado a una masterclass de NARS, en plan, qué chulo. Entonces voy para allá. Y diréis, what the fuck, ¿no te da vergüenza? Claro que me da vergüenza, tía. Por supuesto me da vergüenza. Sí. Gordis, este peinado es como que es horrible porque no me lo sé hacer que no sea sin gomina. No me lo sé hacer que sea sin gomina, madre mía. Entonces queda como las rayas así, no me gustan nada, pero a la vez lo que es el concepto de cara descubierta, moñito así como de bailarina, me encanta. Y con este cuello de bailarina me veo guapísima. Bueno, aparte de eso, me veo guapísima porque acabo de venir de una masterclass donde me han maquillado y chica, pues estoy guapísima. Ya te digo que fui a la masterclass de Narcis Sephora. Me he sentado al lado de una famosa. No termino de asumir. Como que yo voy, me siento que estoy en una simulación, en plan, no está pasando. Me están invitando y esta vez me están pagando por ir a un evento. Y estoy con gente que literalmente se dedica a redes, que sigo a estas personas que sé quiénes son. Y estoy aquí y me... No termino como de... Sí, pues es en plan de asumir. Y yo siempre os lo digo, que espero que me entendáis, que en plan que no os sintáis, no sé, ¿sabes? Que soy una teletienda. Sé que no, es que guay, es que siento que aquí existe un amor verdadero. Y sé que me vais a entender. Tía, qué pena. Todo el make-up, toda la masterclass. Os cuento que estoy haciendo una acción con... En donde, en TikTok. Me encanta TikTok. O sea, es mi segunda plataforma favorita después de YouTube. Y no me escondo, es que no me escondo. Resumen, me encanta TikTok y me encanta Cream. Y me escribe Cream, ¿quieres hacer una acción en TikTok? Y yo, es que siento que voy cumpliendo sueños. Básicamente es una... como grabar una rutina de noche o algo así, hablando de los productos de este tratamiento. Es que es súper bonito, es que da, o sea, da como ganas de usarlo. Te digo una cosa, te digo una cosa. Aquí, te la voy a decir aquí para que me tomes en serio. Si no tienes TikTok y sientes que eres adicta al móvil, no te descargues TikTok. Te lo digo de verdad, o sea, solo engancha. Si tú estás intentando reducir tu tiempo de uso con el móvil, no te descargues TikTok. Bueno, gordis, que me estoy yendo a unas jornadas de inteligencia artificial, porque claro, ahora me dedico al sector tecnológico, ahora tengo que aprender de inteligencia artificial. Chica, una tiene que estar al día. No me imaginaba nunca verme en una situación así de ir a unas jornadas de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí estamos, gordi, aquí estamos, así que a ver qué tal. A su lado está Iván, su complementa muy bien porque... En esa silla, nosotros también estamos.
la única persona de todo el evento este, de toda la jornada, que viene en vaqueros. Somos como tres pringadas, o pringados mejor dicho, en vaqueros. Este rayito de sol así tímido, qué gusto. Zona verde. Oye, pues este plan de pues es que esta cámara es increíble. Dios, tía, agua de pack. Qué bonito se ve, ¿eh? Alexa, pon Taylor Swift. Aquí tienes música basada en Taylor Swift. Estoy bastante rayada con el hecho de que siento que mi pelo está absolutamente muerto. En plan, es un pelo muerto, pero es que no sé explicarlo, que me meto en la ducha y según le da el agua se convierte como en trapo, tía, en paño, o sea, y creo literalmente que me lo estoy estropeando con champús llenos de silicona y con el hecho de teñirme, pero es que me tiño una vez al mes. Cuento, en plan, tengo las mismas ganas literalmente de dejarme el pelo por aquí, por el culo, que de raparme. O sea, estoy en ese punto. Luego lo pienso y en verdad no me parece coherente porque no tengo la seguridad ahora mismo como para raparme la cabeza. En plan, me pondría a llorar, me vería feísima. Bueno, espera, que me peino porque os quiero contar una cosa. ¿Sabéis que? En plan, amo los pendientes, me encantan los pendientes, siempre llevo pendientes. Bueno, pues ya creo que lo comenté hace tiempo, en plan, me obsesioné con el concepto, quiero hacer mis propios pendientes, quiero que mis anillos tengan pendientes, que pues un poco los sueños se cumplen, un poco por decirlo así, en plan súper emocional. Y estamos a punto de lanzar la primera colección de pendientes. Y os lo quiero enseñar, en plan, creo que vais a ser las primeras en verlo, así como tan de cerca, porque sí que hemos subido cosas por redes y tal, pero bueno, igual no os interesa, o sea, si os dan igual los pendientes de niños pendientes, saltaros esta parte, pero si os gustan los pendientes, pues quedaos conmigo a compartir esta emoción. Seño, es que los tenía aquí sacando, poniéndoles a todos el enganche, pero son tres, ¿vale? Van a salir tres, cada mes saldrán tres. Este es el primero. Sinceramente me encanta, creo que son, es que no lo sé, no puedo elegir, es como elegir entre hijos. Bueno, luego están estos, que ahora os enseño porque yo sí que ya me hice los de prueba, los hice y ya me los quedé, evidentemente. Y esto va así, ahora os lo enseño puesto.
Pero chulísimo. Eso es spoiler, posiblemente es la siguiente colección de junio. Y luego están estos que me muero, me parecen preciosos. Mi madre también está obsesionada con estos, son un mar, literalmente es el mar. Que es agua turquesa y hemos puesto este tipo de tierra súper de sirenita. Y me flipa cómo queda, me flipa esta forma. Es que me da rabia porque hay una pedazo de sombra. Y si me giro más, no sé si... Bueno, es que quedan súper bonitos, súper, súper, súper bonitos, me encantan. Bueno, estos son los siguientes, que quedan así también muy flamencos. Y yo creo que como estos sacaremos más cosas porque quedan chulísimos. Y que estos dudaba muchísimo si hacerlos así, ¿sabes? Como bien pegadito a la oreja. Y en realidad me encantan también así. Quizá en alguna de las colecciones de estas mensuales salgan así. Pero de momento las vamos a hacer colgantes. Así. Buah, es que me encantan todos, te lo juro. Porfa, porfa, decirme en comentarios cuál os gusta más. Estudio de mercado a mis seguidoras y aparte me da curiosidad. ¿Hola? Podéis venir vosotros, podéis pasar también, ¿eh? Claro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí venimos de visita a ver muy la casa. Bien, muy bien. Mira, pasa.